la noche. Este es resumen semanal de su plataforma digital Neutral FM, aquí en Los Ríos, expandiendo toda su comunicación y deseo de orientación hacia todo el territorio nacional y fuera del país. Neutral FM, su programa de todos los domingos, resumen semanal. Como siempre, tenemos comentarios de mucho interés. Esta semana, ya en su final, por ejemplo, a partir del sábado, se conmemoró o se recordó, se estuvo presente lo que es la celebración de la patrona de la Asociación Dominicana del país, que era Virgen de la Altagracia. El sábado 21, ayer, se cumple siempre el 21 de enero lo que es la celebración y seguimiento de los feligreses que más cerca están de esta festividad de religión, de religiosidad del pueblo dominicano, una tradición de muchos años, a partir de lo que es la llegada a Higüey, donde está la basílica, la famosa basílica de Higüey de la Señora de Altagracia. Diferentes obispos, como siempre, clamando para que haya más unidad en el país, más progreso, donde se fortalezca la democracia y pidiendo también que haya transparencia, que haya una actitud de cada gobierno del Estado dominicano de que no haya tanta iniquidad y que haya progreso, que haya más atención hacia los pobres y donde se siga venerando y queriendo, protegiendo a la Virgen de la Altagracia y las buenas enseñanzas de lo que es el amor hacia la humanidad de Jesucristo. Como siempre, como todos los años, grandes procesiones en sacrificio como una manera de recordar y de agradecer lo que ellos consideran, los feligreses, que ese día y en bien de su cuerpo, de su salud, bendijo con su gracia y su poder la Virgen de la Altagracia. En ese sentido, el obispo de Santiago, el monseñor, el obispo de la Diócesis de Altagracia, Monseñor Jesús Castro, hablaba de fortalecer la democracia y que ésta no pierda su horizonte. Es decir, él basó su discurso en función de la realidad dominicana de que la democracia debe fortalecerse. ¿Y qué dijo el señor Jesús Castro cuando planteaba ya su prédica sobre la democracia? Dice lo siguiente. Que es un momento de unidad entre nosotros. Fomentamos la democracia porque la democracia sin unidad pierde su horizonte y su razón de ser. Esta unidad va relacionada a los empresarios, a los profesionales, a las universidades, a la sociedad civil y a todo el pueblo dominicano. Pero como todos ustedes saben, quienes son el sostén de la democracia, aparte del pueblo como tal, que el pueblo es una entidad social y económica y de pensamiento político, el principal causante o la principal fuerza que sostiene la democracia son los partidos políticos. Si los partidos políticos no son transparentes, si los partidos políticos están corrompidos, si los partidos políticos no son responsables y serios desde el poder, la democracia se va a languir siendo. Es decir, que es válido el llamado del obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, cuando pide que se fortalezca la democracia, porque eso debe de ir naturalmente en beneficio del pueblo. Otro obispo y de la ciudad de Santiago, el señor Bretón, José Jesús Antonio Bretón, plantea que la democracia. Explicó que habló de la sinodalidad, es un término nuevo de la Iglesia Católica que lo
lo plantea ahora, hablando que la sinodalidad es un término griego que significa caminar juntos. La iglesia, en ese sentido, según el obispo Bretón, lo que exhorta es que caminemos juntos para que la solidaridad, la transparencia y las cosas buenas sean parte del pueblo dominicano. Es decir, que está planteando que al pueblo dominicano no se le deje solo y que desde Jesús y desde un Estado moderno y responsable se practique más lo que es la inclusión y la solidaridad. Porque como ustedes, todos ustedes sabemos, el pueblo dominicano en su proceso de maduración de la democracia ha vivido avances significativos, pero también grandes tragedias. Y venimos de dictaduras férreas, sangrientas, dictaduras demasiado crueles. Luego caminamos por dictaduras del ilustrado, una semi-dictadura como fue la de Balaguer, y ahora estamos en un proceso de desarrollo democrático que nos permite hablar, decir todo lo que querramos, reunirnos y exigir de manera amplia, prácticamente sin ningún tipo de coacción, pero con grandes diferencias de carácter económico. Entonces, en ese proceso democrático hemos seguido avanzando. Vamos en breves segundos a comentar otro tema y venimos en breves minutos. Hola mi gente, soy Félix Mejía. De nuevo aquí el resumen semanal de Neutral FM. En víspera del Día de la Altagracia, celebración del pueblo dominicano con su patrona, la Virgen de la Altagracia, se fue desarrollando lo que fue la serie final entre las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey. Es decir, que en la medida en que se avecinaba este día tan tradicional del pueblo dominicano, de su religiosidad popular, llamémosle así, se efectuaba al mismo tiempo lo que es el tradicional campeonato de béisbol de la República Dominicana, cuya parte final de un 7-4 la protagonizaron los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales. El primer juego fue ganado por las Estrellas Orientales, pero de inmediato ripostó los Tigres del Licey, ganando 4 consecutivos. Los mayores pronósticos se planteaban que era Licey que iba a ganar en 6 juegos. Y aún perdiendo el primero, lo pudo hacer en los juegos que fueron 5. El pueblo dominicano está celebrando esa victoria. Recientemente, apenas hace hora que comenzó la caravana del triunfo de los Tigres del Licey, que comenzó a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Quisqueya, para regresar de nuevo ya a prima noche de hoy. En muchísimas partes se celebró esa victoria, la número 23, la cual se despega de la 22, que estaba empatado con las Estrellas Cibaeñas, y este tradicional campeonato de béisbol, donde los Tigres del Licey están adelante con 23 temporadas ganadas desde 1951, sirvió de marco para mantener la rivalidad con las Águilas Cibaeñas. Al no darse la clasificación de las Águilas entre los primeros 4 equipos, o en los últimos 2, resulta que todos los equipos de una u otra manera estaban simpatizando con las Estrellas Orientales. Entonces, de una u otra manera, Licey, en esa lucha por ganarse su campeonato, unificó más su simpatía, su fanaticada de liceístas. Una fanaticada de tradición desde el año 1907 cuando se funda Licey. Entonces, el triunfo fue un triunfo
batallador, aunque declara diferencia con las redes orientales. Y hoy, desde el miércoles, el jueves, cuando fue el último día de juego, los fanáticos del Licey están celebrando. Tanto así que ayer, por ejemplo, la familia Abreu Vargas celebró en su hogar el triunfo del Licey. Estaban reunidos ahí todos los hermanos, tíos, nietos, sobrinos, junto con el doctor Abreu, David Abreu, que es parte importante de la tradición liceísta de muchos años en el equipo del Licey, porque él es el médico del equipo, que está, le da seguimiento y tiene la obligación, el deber de velar por la salud de los peloteros del Licey. Y ahí se estaba celebrando, como en otra mucha parte se celebró en cada hogar del pueblo mexicano, que son liceístas. Es decir, que felicidades y al equipo del Licey en su 23 temporada que lleva de victorias en la tradicional competencia de béisbol que comenzó en el año 1951, aunque se juega desde muchos años atrás en lo que es el béisbol profesional de República Dominicana. Otra cosa importante que vamos a comentar hoy es la situación que vive el Perú, la situación de incertidumbre, de violencia, de personas protestando en la calle para que se restaure la presidencia Pedro Castillo o haya nuevas elecciones y se disuelva el Congreso. La gente está en la calle protestando con valentía, con deseo de que la cosa cambie. Un golpe de Estado dentro de lo que ellos, dentro de las leyes que tiene el gobierno peruano desde el Congreso, destituyó hace alrededor de 2 meses a Pedro Castillo. Pero el pueblo se ha levantado en protesta, ha salido a la calle y sin miedo está enfrentando la represión, la dominación del Estado conservador que ahora mismo gobierna Nicaragua, al Perú, a través de la vicepresidenta que sigue en el poder, apellido Baluarte. En tal sentido, debemos informar que la situación en Perú sigue peor, en un estado de incertidumbre donde han, de una u otra manera, ha habido mucha represión, donde hay ya más de 60 muertos de personas que están defendiendo que en el Perú se respete la democracia y se vuelva de nuevo al gobierno anterior que fue elegido de manera mayoritaria por el pueblo peruano. Eso es lo que está pasando a nivel internacional. Y también recuerden la situación, no podemos olvidar la situación de Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Una guerra cruenta, una guerra que pudo haberse evitado si la ONU hubiera puesto su prestigio y su capacidad de diálogo, pero no fue así, la guerra no se pudo evitar. Rusia invade a Ucrania, pretextando, justificando una mayor capacidad de defensa de su territorio, y la OTAN junto con Estados Unidos, desde entonces, de hace casi un año, el 24 de febrero se cumple un año, sigue le dando apoyo sistemático en armas y dinero a Ucrania. Y la guerra se ha prolongado más de la cuenta. Una guerra que pudo haberse finalizado en 1 o 2 meses, se ha prolongado ya por casi un año, donde hay miles de muertos. Se habla de más de 50.000 muertos ya entre ambos países. Destrucciones de miles de edificios, gente inocente muriendo, en lo que es la lucha geopolítica mundial entre dos grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y otros países que tienen que ver con el dominio de la política internacional, como China y todos los países europeos. Esta guerra sigue sin saberse cuándo se va a resolver y no se nota nada en el horizonte que se pueda hablar de paz y de solución y de decisiones inteligentes para que no siga muriendo tanta gente inocente. Mientras tanto, el presidente de Ucrania sigue recibiendo ayuda y la aprobación, su actitud de prolongar la guerra en función de que Ucrania pueda triunfar ha permitido que la guerra
siga durando más tiempo de la cuenta. Ucrania no tiene tradición guerrerista, un pueblo tranquilo, un pueblo que defendió, que era parte de Rusia. Rusia sí tiene ya tradición imperial, pero ¿qué pasa? Que el sistema capitalista quiere seguir dominando como eje imperial gran parte del mundo. Y no se siente con tener una gran parte del dominio territorial, sino que quiere tener más. Y así que la OTAN sigue fortaleciéndose con otros países que están apoyando a Ucrania, todos los países europeos. Ya han seguido hasta Estados Unidos y no han sabido ponerse equidistante entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos, como ustedes saben, siempre ha tenido una tradición guerrerista, es un imperio que no quiere verse debilitado ante el gran avance que tiene Rusia y China. Todos recordamos cómo salió huyendo de Vietnam en 1975, después de más de 20 años queriendo imponer su visión política y su dominio imperial. Y así como salió de Afganistán en agosto del año pasado, 2021. Esperamos que esta guerra no dure tanto y que reine la paz. Eso es lo que esperamos. Vamos a pasar a otro segmento en breves instantes. Regresamos en breves segundos. Regresamos de nuevo aquí en la resumen semanal de Neutral FM. En el día de ayer, sábado y el viernes, se reunieron varias direcciones medias, siguen reuniendo de la Fuerza del Pueblo. Es la actividad principal que tenemos en la ejecución de hace un mes. Estamos validando lo que son todas las direcciones medias, reuniéndolas de nuevo, verificando que son direcciones medias palpables, físicamente que están ahí, y dándole fortaleza política a través del proceso de validación, de levantamiento, de auditoría de cada dirección media. Ya van más de 80 direcciones medias que se han validado, 87 de más de 100, de los 150 que tenemos. Por ejemplo, en Cristo Rey se han validado 10 direcciones medias. En el Kennedy y la Agustina se han validado 11 direcciones medias. En la Puya y Arroyo Hondo se han validado 4. La Flores y la Isabela de Cristo Rey se han validado 8 direcciones medias. En Los Ángeles, Peralejo, se han validado 14 direcciones medias. En Los Girasoles también 14. Los Ríos van 15 direcciones medias que se han validado. Ayer, por ejemplo, fueron validadas las direcciones medias del señor Evelyn Marmolejo, Francisco Alberto Cabrera, Johanny Francisco Cabrera González, José Dolores Ramírez y otras más, así como también la de Magdaleno Buret, Frank Contreras, Carmen Rodríguez, Yolanda Montilla, Radamés Mesa y Domingo Vilomar. La de Domingo Vilomar ocurrió aquí en el sector de Los Ríos, en la Guayubín de Los Ríos. Y las otras 5, que como le dije, fueron formadas por Buret, Frank Contreras, Carmen Rodríguez, Yolanda Montilla, Radamés Mesa, fueron validadas en la discoteca de la torre que está en Los Ríos. Estas, como les decía, tres y media fueron validadas en función de un calendario que se está recibiendo a través de la Secretaría de Organización que dirige el compañero Ángel Segura. El sábado, ayer fueron validadas 2 direcciones media más de los bandidos. La que presiden Radamés Félix Montilla y Juan Bautista Cuquín. Es decir que entre sábado y domingo fueron validadas entre Los Ríos y Los Jardines 8 direcciones medias. Y ya van 87. Esa es la principal actividad que estamos organizando a través de la Fuerza del Pueblo. Pero además, cada organismo se sigue reuniendo para seguir trabajando en lo que es el fortalecimiento interno de la Fuerza del Pueblo. Hay que seguir,
según la nota que nos manda la Fuerza del Pueblo, se plantea que hay que seguir inscribiendo personas, validando a las personas y trabajando en lo que es un padrón de 15 personas de afiliados nuevos, de simpatizantes para fortalecerse para el proceso electoral del 2024. Ya hay más de 1.200.000 personas que tienen registrado la Fuerza del Pueblo y llevado a la Junta Central Electoral. Para mediados de este año ya tenemos alrededor de 1.500.000 personas organizadas debidamente en los padrones que la Fuerza del Pueblo tiene que llevar a la Junta Central Electoral. Estas son las informaciones que hemos comentado y que hemos informado sobre la Fuerza del Pueblo. Y esperamos vernos la próxima semana en resumen semanal en Neutral FM. Pasen todos un feliz domingo de esta tarde y la noche.